saber cómo piensan los directores técnicos de la Copa Oro y por eso junto a mi pizarra les daremos una marca personal. Ahora estamos en San Salvador, en la ciudad de Panamá, en Tegucigalpa. Estamos en Guatemala, estamos en San José, la capital de Costa Rica. Profe, cuénteme de los famosos Converse rojos. ¿Qué significan? ¿Por qué? Esto es un poco la unión que tengo siempre con el grupo. El rojo, sobre todo, por ejemplo, el de Costa Rica. Esta es mi casa, donde trabajamos cada día. Y esto va a ser el futuro, la joya. Es un futbolista fuera de serie cuando se habla de la pureza del fútbol. Cuando ellos vienen acá, el mensaje es de la campana, es para que nunca la toques, nunca renuncies. Si la tocas, te tienes que ir. Juntos hasta el final. Exacto. ¿Qué sin el talento? Yo creo que la experiencia de viajar a otros países, conocer otras culturas, otra forma de vivir el fútbol, te hace crecer mucho. Buscar una buena huella en Guatemala, dejar una huella de honestidad, de trabajo serio, de preparación, de capacidad. Tomás, bienvenido a la pizarra, la famosa pizarra. Sí, aquí tienes tiempo de recuperar, pero no aquí, ya no tanto. Entonces uno empieza a ver la personalidad y el carácter del jugador y luego la calidad. Marc Rosas. Joder. ¿Y ahora qué querrá? No manches, no habrá otro.